Un grupo de proveedores de salones de eventos sociales acudieron a un plantón frente a la Secretaría de Salud. Esto para pedir la reapertura del sector para bodas, 15 años y otras celebraciones. Los representantes señalaron que son cerca de 50.000 trabajadores afectados desde hace 5 meses y las autoridades estatales les habían garantizado que podrían trabajar el 15 de agosto si cumplían con las medidas de prevención. Para ello, tomaron cursos de protocolos de regreso a labores, además de hacer modificaciones en los salones. Hasta el momento, no les han dado fecha. Los que pagamos renta, ya no podemos. Los que pagamos la luz, no nos han hecho ni un mugroso descuento. Los del agua, que pertenece al gobierno, no hay ningún descuento en el agua y drenaje. Los mismos recibos. Lo dice bien importante mi compañero, ¿sí? Aquí tenemos gente que renta sus audios, que está vendiendo sus bocinas porque ya no puede. Tiene 5 meses sin trabajar, sin respuesta del gobierno. La gente que peina, la gente que toma videos, la gente como ustedes, como cualquiera de nosotros, vende sus celulares. O sea, ya no podemos más, nos estamos muriendo de hambre. Las cerca de 100 personas se colocaron sobre la avenida Matamoros frente a la Secretaría de Salud, portando algunas pancartas. Un grupo reducido pidió hablar con el titular de la dependencia, Manuel de la O. Cavazos. Pero este no se encontraba. Eduardo Rodríguez, uno de los afectados, señaló que en su salón montó lo que le solicitaron las autoridades. Redujo mesas de 600 a 200 personas, quitó manteles y puso mesas de cristal. Además, marcó entradas y salidas en su local. Pero dice que de nada ha servido, pues no los dejan trabajar. Mi área es de 600 personas, la reducí hasta, ahorita tengo 20 mesas alrededor de 200 personas, ¿verdad? Con sana distancia, las mesas se pusieron de cristal, las sillas tienen tapetes. Más tarde, en rueda de prensa, Jorge Padilla, presidente de Salones Unidos Nuevo León, insistió en que están comprometidos a cumplir con las medidas de seguridad. Proponíamos empezar con un porcentaje de un 50%, con todas las medidas, con distanciamiento de mesa, con registro de invitados, con monitoreo durante el evento, con equipos de protección COVID, de personas que estén monitoreando esos eventos, división de pistas. Hay muchas situaciones que ya estaban planteadas. Eso es lo que nos da más coraje, que todo esto ya se planteó desde hace meses. Que vengan en una junta a decirnos que falta descifrar cosas es como decirnos, no lo hemos revisado todavía, apenas lo vamos a revisar. Entonces, pues, a nuestra industria nos puede, nos duele y nos enoja. Señalaron que las autoridades se comprometieron a darles un día de apertura para este jueves, pero aseguraron que de no recibir una respuesta favorable, llevarán a cabo una marcha de más de 5.000 personas por el centro de Monterrey, con el fin de ser escuchados por las autoridades. Con información de Pamela Villanueva, Telediario.